les va? Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en la TV Pública de Marcos Paz, cuando pasaron 3 minutos de las 19 horas. Y recordá que estamos en vivo no solo por esta pantalla, sino también nos podés ver vía Facebook, como ves allí, Punto Panorámico simplemente, y podés también aprovechar y repasar las últimas informaciones para estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el pueblo. Pueblo que hoy tuvo una temperatura máxima de 25 grados, en este momento es 22, la temperatura que se registra en nuestra ciudad. Ayer llegó en su pico máximo 32 grados, una cosa de locos. Después vamos a estar repasando lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional antes del final. Vos sabés que se lanzó la red de hospedajes familiares. ¿Por qué? Porque viste que Marcos Paz es una ciudad que se está utilizando cada vez más en lo turístico, porque es siempre un evento que tenemos, además de nuestros espacios verdes, de la Reserva Paleontológica, del Museo de Ciencias Naturales, de las propuestas que lanza turismo con los recorridos históricos o productivos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos pasa que no tenemos hospedaje. Hasta que se puedan construir hospedajes, lo ideal es hacer, como muchas ciudades a lo largo y a lo ancho del país, que empiezan a, por ejemplo, una casa, vos tenés una casa con 3 habitaciones, suponte, y tenés una que la podés disponer para el turismo y de esta manera tener un ingreso genuino de dinero. Por eso hablamos con Marcelo Fuentes, que nos explica de qué manera poder sacarle provecho a esto nuevo que se lanza desde el municipio. Vamos a hacer como un censito, o sea, pedimos a la gente que vea esta proyección que tenemos, que se acerquen a la oficina y empezar a armar una especie de hospedaje familiar. O sea, dando una manito también un poco para que alguno tenga alguna entrada en su hogar, digamos que en esta situación que tenemos, la verdad económica ayudaría mucho. Marcos Paz cuenta con poco alojamiento, o sea, tenemos algunos lugares habilitados que, bueno, con los cuales fue con los primeros que llamamos, sabiendo que son los primeros que tenemos en la lista para recomendar, por sus prestaciones, por sus comodidades que tienen. Pero bueno, ahora queremos sumar a la gente que tenga algún hogar, alguna casa. ¿Qué características tiene que tener este hospedaje familiar? Y la idea en principio es, o sea, aquel que tenga alguna casa en desuso, tenga ganas de alquilarlo temporalmente, o sea, por fin de semana, en la semana, aquel que tenga alguna habitación con un baño privado. O sea, necesitamos que, para ser el tema de alojamiento, la gente siempre busca una cama donde dormir, un baño donde bañarse, y bueno. Y sumado a eso, que seguramente la semana que viene se van a estar informando de más, Marcos Paz está preparando una serie de movidas para que el hospedaje vaya acompañado de entretenimientos, de salidas, de recreación. Así que bueno, en primera instancia pedimos que se acerque la gente acá a turismo. Yo en propia cuenta, digamos, vamos a ir a hacer la evaluación de esos lugares. Lógicamente vamos a tratar de hacer una especie de escala, de categorización. O sea, pero aquel que tenga una habitación privada, alguna casa, bueno, se puede acercar a la secretaría y bueno, vamos a hacer la evaluación y va a pasar a ser parte de, digamos, de una grilla que vamos a tener desde acá, desde la Secretaría, para poder decirle a la gente dónde se puede alojar en Marcos Paz. Así que, ¿cuánto vale hoy un hospedaje acá en Marcos Paz? Una noche acá en Marcos Paz. Y lo que tiene habilitado, ¿no? Claro, los que tiene habilitado. Bueno, eso es, hay dos lugares, Tierra Mansa, Villa Mercedes, que son los lugares que normalmente ellos tienen. Pero bueno, tienen distintas promociones, de 2 días, de una noche. Una noche, ¿cuánto vale acá en Marcos Paz? Y está alrededor de 1.200 pesos, creo, una... Pero bueno, ya te digo, viene el lanzamiento temporada verano. Está como Mar del Plata, más o menos. Ahora viene temporada alta. Como propuestas, o sea, ya tenemos varias, o sea, lo que corresponde a nosotros, o sea, siempre la gente que viene a Marcos Paz, somos los encargados de mostrarles, de enseñarles un poco la historia, de mostrarles nuestro casco céntrico, el templo, la iglesia que tenemos, el Museo de Ciencias, tenemos el Museo de Malvinas, de los veteranos, la Feria Verde, que siempre cuenta con un atractivo para también poderle mostrar a la gente, la granja, la huerta que tenemos, que también es municipal, y después distintos emprendimientos que bueno, que también desde la Secretaría, o sea, tenemos mucha gastronomía para poder ofrecer, y bueno, a eso también vamos a querer sumar. La Calecita también. La Calecita, que es una nueva incorporación,
que la gente también, bueno, tenemos la primera en carrusel, como bien decís, Jorge, así que nuestro parque de juegos. Modesto Guerrero, el periodista venezolano, va a estar presentando sus libros y lo va a hacer primero en la ciudad cercana vecina de Moreno y después también en Capital. Para que tengas datos, porque son dos días, dos horarios, hablamos con Emilia Guerrero. El 19 de diciembre en el Museo de Moreno de... no me acuerdo el nombre, el Museo de Moreno... se va a presentar los dos libros. Uno se llama Chavismo, Fascismo, Chavismo y Estado Comunal, que es un análisis del origen del fascismo en Venezuela y su conexión con América del Sur, que es lo que estamos viendo ahora con la aparición de Bolsonaro y otros bolsonaros en América del, en el Cono Sur. Y la biografía de Chávez, que es complementario de esto. Y el 20, al día siguiente, la noche siguiente, en el Café de los Patriotas, en Capital Federal, en el barrio de La Paternal, vamos a presentar los mismos dos libros y en ambos casos en colaboración con el Rulo Torres, de Informativo Internacional de Canal 7, vamos a hacer un diálogo, ¿eh? No va a ser una charla con preguntas, sino un diálogo, donde una entrevista, un diálogo entre él y yo va a abrir con las respuestas la tentación para que los asistentes puedan complementar y completar sus dudas. ¿El segundo libro de qué trata? El segundo libro es el chavismo, fascismo, chavismo y Estado Comunal, que es el último que he escrito hace un año sobre el fenómeno venezolano, el chavismo, la revolución bolivariana y por qué se ha deteriorado, ¿eh? Ahí explico las causas de por qué se ha deteriorado, se ha dañado. Lo único que me falta, que no estaba ahí, no está contenido porque no existía, es el fenómeno de la migración, que es muy importante. Pero eso lo explico en forma oral. Pero las causas del fascismo, las causas que condujeron al chavismo y la solución alternativa que promovió el comandante Chávez, que es el Estado Comunal, como una solución estructural de largo aliento para impedir que el vacío dejado, abierto en situaciones críticas como estas en América Latina, lo llenen grupos fascistas o personajes fascistas de carácter populista, ese fenómeno que se va a repetir en América Latina es el que intentan aplicar en Venezuela. El secreto es por qué Venezuela fracasa y en Brasil triunfa y en Argentina también triunfa en forma electoral. ¿Por qué fracasa? Bueno, eso es lo que hay que explicar y ese sería el debate en las dos charlas. Y se cumplieron 35 años de la recuperación de la democracia, ¿no? Cuánta historia. ¿Cuántas cosas pasaron en estos 35 años? Buenas y malas, ¿no? ¿Y quién mejor que Roberto Chanelli, quien fue de la UCR, el primer concejal luego de esta recuperación de la democracia, para que nos dé un pantallazo, ¿no?, de un poco del ayer y el ahora. Un gusto de estar con ustedes y rememorar, volver atrás festejando estos 35 años. Bueno, coméntenos, Roberto, ¿cómo fue que fue elegido el primer concejal aquí en Marcos Paz? Bueno, la vuelta a la democracia fue algo muy lindo, muy emocionante, muy trabajoso, pero con mucho entusiasmo. Una época que vino la reivindicación para el país, pudimos salir de la tragedia que vivimos y ahí estuvimos y comenzamos con toda la alegría y con todo el esfuerzo de hacerlo por nuestro pueblo fundamentalmente. ¿Podría comentarnos en estos años aquí en Marcos Paz como su trabajo de concejal? Sí, fue importante. Lo que ocurre es que hay que reconocer que veníamos de una época y de tantos años de no teníamos gran experiencia porque muchos años habíamos estado sin ir, pero el entusiasmo mismo de volver a la democracia lo significó el hecho de trabajar en conjunto, con armonía, no se notaba ahí la diferencia
la diferencia de criterio, por lógico cada uno tiene su pensamiento, pero pudimos trabajar muy bien, de tal manera que es un momento que uno lo lleva muy, muy grabado en su vida. ¿Qué nos podría decir? Hoy se están cumpliendo 35 años de la democracia, pero al mismo tiempo en esta situación hay diferentes políticas no tan democráticas, si se quiere. ¿Qué nos podría decir de esto? Sí, a ser sincero, ha costado mucho, vamos a decir. Yo creo que aquel entusiasmo primero se fue envuelto después en una situación que no fue tan fácil. Y no sigue siendo fácil. Es hora que los argentinos nos pongamos de acuerdo, sepamos dialogar y buscar un rumbo que nos permita tener un país vivible, con alegría, como debe ser, no con tanta pesadilla como por allí le ocurre a muchísima gente, ¿no? Un nuevo fin de ciclo de fines y se realizó la entrega de diplomas en el Cine Teatro Roma. Tuvimos, entre otras cosas, la posibilidad de hablar con una de las egresadas que, por supuesto, está muy feliz, muy emocionada. Bueno, autoridades presentes, coordinadores, profesores, alumnos y a todos los que están hoy acá. Quisiera compartir con ustedes unas sencillas palabras, porque esto va dedicado a todos los que tuvieron el valor de arrancar una nueva etapa de su vida. Aunque desde muy chico nos enseñan que hay que sacar buenas notas, estudiar no es una tarea fácil. Son muchas las cosas que parecen estar en nuestra contra, como lo mal que nos cae un profesor, lo largo de los temarios, el poco tiempo del que solemos disponer, lo complicado de determinadas materias, los hijos, familias y nosotros mismos. Sin embargo, todas estas dificultades se pueden superar si tenemos motivación. Motivación es una palabra muy interesante, viene del verbo latino movere, que quiere decir ponerse en marcha. Y es que eso es lo que necesitamos para vencer cualquier tipo de dificultad. Si nos dejamos vencer por los impedimentos, nos paramos, no hacemos nada, dejamos pasar las oportunidades y veremos cómo los demás nos superan mientras nos quedamos atrás. Sin embargo, si nos ponemos en marcha, poco a poco vamos a ver cómo superamos cualquier tipo de obstáculo. Porque los desafíos no son para cualquiera, son para aquellos que se consideran valientes y que más valientes hagan una pausa y miren a su alrededor. Hoy están acá aquellos valientes que se propusieron hace 2 años superar un desafío. No dejarse vencer por ningún obstáculo, barrera o dificultad. Yo solo veo valientes que tengo el placer de llamar compañeros. Momento de realizar una breve pausa en las noticias. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a hacer un repaso de lo sucedido en el día de hoy a nivel nacional. Ya volvemos. Plan de Fomento a las Inversiones 2018. Informate sobre la posibilidad de invertir en trabajo para Marcos Paz y recuperar tu inversión en un 100%. Beneficios en los indicadores tributarios, contributivos y urbanísticos. Comunícate con unidadintendente@marcospaz.gob.ar o telefónicamente al 0220-477-1015, interno 216. Apostá por vos y dale impulso a Marcos Paz. Municipio de Marcos Paz. Precios Cuidados Marcos Paz. Busca los comercios identificados y pedí las ofertas. Verdulería Pinkis, Sarmiento 1722. Verdulería Florencia, Sarmiento 1526. Verdulería David, Avellaneda 2056. Verdulería Antunes, Doctor Marcos Paz 2471. Supermercado Bianc, Monteagudo 222. Supermercado Chin Show, Doctor Marcos Paz 2808. Supermercado Michichel 2, San Martín 167. Supermercado Nuevo Palacio, Mitre 211, esquina Avellaneda. Supermercado Washington Wii,
Carlos Gardel 403, Supermercado Mini Super Sergio, Bernardo de Irigoyen 17, Supermercado ABC, Sarmiento 2164, Supermercado Yuxiang Ning, Libertad 1485, Supermercado Jansen Guo, Dr. Marcos Paz 658, Supermercado Supergrupo H&J, Libertad y Agüero. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Descargate la aplicación de Marcos Paz en tu celular. Ingresa a Google Play para descargarte la aplicación Viví Marcos Paz. Farmacias de turno, eventos culturales, teléfonos útiles, horario de trenes, noticias y más. Municipio de Marcos Paz. Muy bien, y continuamos con más información. Se dio una condena ejemplar, ¿no?, con respecto a genocidas a directivos de alta planta de la empresa multinacional Ford por su participación en torturas y demás en la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Número 1 San Martín condenó a los exdirectivos de la multinacional Ford, Pedro Müller y Héctor Sibila, por el secuestro y las torturas de trabajadores de la planta que la automotriz tiene en General Pacheco durante la última dictadura cívico-militar. Müller, que era jefe de manufactura para el momento de los hechos, recibió la pena de 10 años de cárcel. Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, 12 años. El tercer imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a 15 años de cárcel. Las condenas son históricas, ya que es la primera vez que la justicia argentina condena a jerarcas de una multinacional no solo por su complicidad con el plan sistemático de la última dictadura, sino por su participación directa en los crímenes de ese genocidio. Tres años de Macri y la verdad que haciendo como un replanteo de, sobre todo, del PBI y otros temas que tienen que ver con la parte tributaria, con la parte económica, con la parte laboral en todos, ¿no?, sus aristas, la verdad que es un replanteo muy poco favorable para el PRO. Haciendo un balance en los tres años de gobierno, el acumulado del Producto Bruto Interno, el PBI, registra una caída de más del 18%. Solo en uno de los años cerró en términos positivos. Según datos de la consultora EcoGo, la inflación total de los tres años es cercana al 15 al 158% y la pobreza incrementó en un 33%, mientras que el acumulado del dólar subió más del 280%. Cuando Macri asumió en el 2015, el tipo de cambio era de 9,80 y hoy ronda los 38,40. En tanto, la suba de las tarifas hasta este diciembre es del 283%. La consultora aseguró que la de electricidad acumuló un aumento de 1.644%, el agua en un 512% y el gas 747%. Por su parte, el transporte público acumula un incremento de 217% y los combustibles un 204%. El dato económico más positivo que tiene para mostrar el macrismo actualmente es el incremento de las reservas del Banco Central, que subieron 106.3%. Pasaron de 24.862 millones de dólares a 51.296 millones de dólares. Finalmente, el expresidente Boudou ha recuperado su libertad bajo fianza y también tiene que usar una tobillera.
El Tribunal Oral 4 aprobó el pedido de excarcelación presentado en el día de ayer por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou y ordenó su libertad en fianza. La medida es bajo el pago de una caución de 1 millón de pesos e incluye el uso de una tobillera electrónica. Las juezas recordaron en su fallo que en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad durante un proceso penal. El encarcelamiento o sin condena firme solo se puede aplicar excepcionalmente y cuando se considere que existe, en el caso concreto, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Boudou fue hallado culpable por el Tribunal de los Delitos de Cohecho y Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, pero los jueces habían requerido su detención inmediata en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, a pesar de que el fallo no estaba aún firme. Tema, nos vamos a la noticia internacional, los guardianes de la libertad. La revista Time ha anunciado este martes que su reconocimiento como persona del año 2018 es para los guardianes y la guerra por la verdad. La publicación estadounidense ha requerido homenajear a los periodistas que han luchado, en algunos casos hasta la muerte, por narrar la realidad a favor de los intereses de los ciudadanos. Los reporteros destacados son el saudí Jamal Khashoggi, asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de su país, en Estambul, la filipina María Reza, directora general del sitio web de noticias Rappler y perseguida por el régimen de Rodrigo Duterte, y 2 periodistas de la agencia Reuters, los birmanos Walon y también Wi Soo, que están encarcelados hace ya casi un año en Myanmar por sus investigaciones periodísticas. Dos datos, como siempre, espero no la necesites, pero si es así te contamos cuál es la farmacia de turno para el día de hoy. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Va a seguir lloviendo, va a salir el sol, va a aumentar la temperatura. A ver qué es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos 3 días. ¡Wow! Mañana, cielo algo parcialmente nublado con una mínima de 18 y una máxima de 30 grados. Mirá qué locura, mirá cómo baja después el jueves porque están previstas precipitaciones nuevamente con una mínima también de 18, pero una máxima de tan solo 22 grados. Y el viernes aumenta un poco la temperatura, pero sigue la probabilidad de lluvias y tormentas con una mínima de 12 grados y una máxima de 27. Sube y baja. El verano va a estar así, porque por un lado te dicen que, bueno, vaticinan, ¿no?, que va a ser mucho calor. Pero por el otro lado, que va a seguir hoy. Estaba escuchando justamente en un noticiero que decía un meteorólogo que es muy probable que en verano se mantenga esto de sube y baja de temperatura. Espero que la erre, por favor, porque ya como que estamos todos apestadísimos, ¿o no? Bueno, nos vamos a reencontrar mañana con otro punto panorámico a las 19 horas en punto. Recordá que si te perdiste el inicio, querés chusmear las primeras notas, que fueron muy buenas, sobre todo la que tiene que ver con este nuevo programa, ¿no?, de hospedaje familiares, que te anotes y que puedas participar. ¿Por qué? Porque es ingreso de algunas monedillas que hacen tanta falta en este momento, ¿no? Entra en Punto Panorámico, en el Face, como ves allí en pantalla, y podés entonces no solo verlas vos, sino también compartirlas con el resto, todas las noticias.
Muchas gracias por estar del otro lado. Como te decía, nos reencontramos mañana a las 19 horas en minutos, nada más información de la mano de Jorge Aragunde.